Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Todos quieren opinar. Uno hablan por aquí, otro hablan por allá. Todos quieren opinar. Sí, sí. Sí. Ah, continuamos. Le tengo una recomendación. Atención. Life Kiro Spine Rehabilitation Center, que son los especialistas en la columna vertebral y el sistema nervioso, está de aniversario una semana completa. Del 15 al 19 de noviembre, y ellos te quieren rehabilitar esa columna vertebral. Un especial que usted no se puede perder. Por 1,200 pesos recibes consulta, radiografías y análisis de postura. No esperes más, llama ahora mismo 809-582-5408 o visítalos en la Onésimo Jiménez con Proyecto 7 en los Jardines Metropolitanos aquí en Santiago. Revitaliza tu columna vertebral y descubre una nueva vida. Míralo ahí. Semana aniversaria de Life Kiro Spine Rehabilitation Center. 1,200 pesitos del 15 al 19 de noviembre. Llama ahora 809-582-5408. Dele para acá. Teléfono y el pueblo. El teléfono habla. Y el pueblo. Hola. José, bendiciones. Amén, igual para ti. Antonio Ramírez desde Mendoza, Argentina, siempre en sintonía con ustedes. Venga, muchas gracias, Antonio, adelante. David, José, al ver la situación haitiana y que los países grandes, principalmente Francia, que fue que acabó con Haití, que nos soltaron en banda de Estados Unidos y todo, ¿qué pensará hacer el gobierno? ¿Dejará la frontera así? ¿Tiene la logística de dinero para mantener los 12,000 militares que están no, allí? No, no, no. No creo. No, es que no, por mucho entonces, tiempo. Es que hay una garantía de un muro que se está haciendo, que nosotros hemos dicho, hay unos videos que ya se ven, ese muro va lejos, es lo primero. Y un murito para gallina, no, un corralcito para gallina. No, no. Exacto. Un corralcito para gallina. Si hay un monitoreo, no de 11,000 soldados, por lo menos de 4,000, o 5,000 soldados, con ese muro se puede mantener la frontera. Los drones y de vez en cuando los helicópteros o los super tucanos, se puede controlar la frontera, si se quiere. Sí, sí se quiere, pero tú sabes que si la se quiere, mayor es un presupuesto grande. Tiene negocios, eso no se puede ocultar. Sí, pero que los negocios que pasan por ahí son negocios clandestinos, viejo, la gran mayoría. No, hay muchos negocios. Exacto, no, él se refiere a los negocios clandestinos, porque los formales no tienen un problema. Otra cosa, para no robarle mucho tiempo. Y adelante. Si el gobierno quiere, porque muchos dominicanos que estamos dispuestos a todo, puedo decirle a muchos dominicanos de que si queremos aportar para con mano de obra y dinero para el muro, yo te apuesto a ti que muchos lo van a hacer, principalmente los que vivimos fuera. Ese muro está resuelto. Ya el presupuesto está ahí, ya aprobado. No, pero que ya solo están caminando lejísimo. Eso lleva kilómetros ya de muro hecho. A mí me mandaron un video de la frontera que eso metía miedo, de lo lejos que ve ese muro. Yo sé que va adelantado. Y lo bonito que ve ese muro en cualquier momento. Sí, ya. Chiquito, pero va adelantado un murito ahí, no, para gallina. Parece un corralcito. No hay quien se tire por ese muro, ¿no? ¡Hola! David. Para lo que oigo. Teníamos, que no teníamos nada, lo tenemos. Oye, me gustó mucho esa cátedra que le diste al comandante sobre béisbol hace un momento. Ah. Tú tienes toda la razón ahí. Eso me recuerda cuando a Pedro Martínez, aquel año que él estaba contra Randy Johnson, Juan Marichal se puso a hablar unas estadísticas que ni existían, rarísimas, tú sabes, pujando al de Santísimo. Nosotros. Sí. Óyeme, y ese año el que lo ganó fue Randy Johnson y Pedro Martínez. Claro. Que tenía más victoria, más efectividad, más ponche. Ese MVP es de Otani, porque desde la época de Baby Ruth no se había visto un beisbolista que pudiera batear y pichar. Y pichar de manera consistente. ¿Qué pasa? Eso es lo que lo va a dar el MVP. Es un fenómeno. Gracias, hermano. Un fenómeno, Tani. Un fenómeno. ¡Habla! El androide. ¡Hola! Bueno, que yo le brinde salud a ambos y a su familia. Amén. José. Hey. David,
David tiene toda la razón con el muro. Ese es un muro de bloque. No. De bloque con tela metálica. Yo lo vi. Pero mi amor, yo oye, lo vi. Pero está bien. Ven, mira. Con malla ciclónica. Pero está bien, mi amor. Oye, pero nunca. Con malla ciclónica. Pero no teníamos nada. Y un muro a la altura de los pies que tiene, pues yo te voy a presentar las imágenes más adelante. Vamos a buscar. En malla ciclónica, eso por lo menos delimita un espacio. Sí, pero no protege, delimita, pero no protege. ¿Protege? Uno llama para que lo dejen decir algo, mira, para que lo dejen decir algo. Dígalo. Ah, pero no venga a cogernos de pendejo. Este muro con una bandera de un hoyo y se pasa, mira. Viejo, anda a ver, rómpelo para que te pase para Haití. Oye, yo... Pero anda a ver, rómpelo y pásate para Haití. Termina. A ver si te dejan pasar, porque ajá. Pero espérate, déjame decirte, yo vi un muro en Japón de concreto. Oye, de mar, oye, ¿dónde lo vio, eh? Con 8 pulgadas. Este muro, si no lo rompen, pero ese muro lo rompen los haitianos. Viejo, cógete una mandaria que yo te la voy a regalar y tú pasas para Haití para que tú lo rompes, pero tú pasas para allá, para que tú veas. ¡Hola! A ver si es lo mismo. Vea. Que hable el pueblo. Saludos. Viene ahí. Dele a eso, mira el medio. Habla. El medio estaba donde Rafa Peluquería, wow, mira cómo se puso. Eso es lo que tenemos nosotros los dominicanos. Pero no había nada. Ni los mojones que teníamos ahí, que era para dividir, marcar el territorio. Hasta eso se lo habían llevado. Se lo habían llevado. Ahí lo que quedaba era Monte y Palo. Pues ya ni sabíamos qué era de ellos ni lo de nosotros. Monte y Cambrones. ¿Dónde apresaron a los médicos los secuestraron? En la carretera internacional que da con ellos. Que no sabíamos si era de allá o de aquí. Dímele a David que me deje hablar un poquito, por favor. Adelante, yo no he hablado ahora, hermano. Yo sé que tú me diste cátedra para mucho. Está picado. De lo que saben de béisbol. Pero déjame decirte una cosa. Yo quiero que calculen hasta cuándo Vladimir llevó su equipo compitiendo. Vladimir tuvo que echarse el equipo de Toronto hasta el último día. Fue el más valioso de su equipo, ¿es verdad? Fue sotanero. Además, déjame decirle. El picheo tiene su departamento para ser nominado. ¿Por qué no lo llevaron al premio de Cy Young? Él no está compitiendo. Es verdad. Para Cy Young. Es una injusticia. Tienes un punto ahí. Es una injusticia. Ninguna injusticia, hermano. Es una injusticia. No, eso no es injusticia. Y a él me llamó ahora que a mí no se me da cátedra de pelota. Se me puede dar cátedra de boxeo, pero de pelota no. De pelota no. Gracias, que le dé cátedra a él. Es una injusticia. Oye, déjalo ahí, no lo quites. Hermano, oye, ¿tú crees que a Juan Soto le van a dar los 500 millones? ¿A quién? A Juan Soto. Ay. Bueno, hay una guerra de papeleta ahora mismo y él es el jugador franquicia de los nacionales. Ya tú sabes, dice el New York Post, el Washington Post, perdón, que sería el primer pelotero que alcance los 500 millones por 15 temporadas. Con los nacionales. Sí, sí. ¿Tú crees que se lo den? ¿Y a Carlos Correa le van a dar 300 ahora? No, hombre, no, que ven acá. ¿Cómo le van a dar 300? Bueno, depende porque hay equipos que necesitan el señor Stock. Y es el mercado lo que te dé el dinero. Claro, eso es verdad. Es la urgencia que tenga los... ¿Cuál equipo tú crees que le haga falta un señor Stock que tenga los millones eso? Bueno, el equipo los Yankees. Los Yankees no tienen el señor Stock. No, el equipo de Yankee no tiene el señor Stock. Ya, ok, apostado. Ahí no es el señor Stock. Gracias, hermano. Prepárense, dice, denuncian que Francia, Estados Unidos y Canadá traman fusionar a República Dominicana y Haití. No, aproven acá. No, hombre, no le haga caso a eso disparatoso. Que saltan con... Ah, disparatoso. Con esa novela. Ah, pues te tengo es una utopía. Te va a gustar la de Antonio Marte. Habla. Antonio Marte. Te tengo una de ahora. Hola, bien. Ok, miren, yo tengo para hacer un aporte aquí, porque el tema de la frontera, todo el mundo habla, pero eso es un tema de seguridad nacional. Claro. Al igual que lo es el tema de reestructuración de toda la fuerza castrense. Claro. Entonces, la frontera oeste de la República Dominicana definitivamente necesita que el gobierno tenga algún tipo de estrategia, ya que en la mayoría de los otros países, cuando hacen frontera con los demás, siempre se establecen parámetros militares, bases militares dentro de ese parámetro para entrenamiento y al mismo tiempo para mostrar presencia de soberanía en esa área. Acuérdate que tenemos varias fortalezas ubicadas en esos puntos. Aparte de eso, hay que destacar
que lo que teníamos ahí era una puerta que los gobiernos nunca se... Los gobiernos de aquí, ninguno, se habían preocupado por la frontera dominico-haitiana. La puerta que daba acceso en el puente de Jabón Pedernales, eso era una porquería. Que cada vez que la presentaban en las redes sociales lo que daba era vergüenza. Ya tenemos una puerta en hierro, por lo menos reestructurada como va. Y se está haciendo una división en blo, malla ciclónica y trinchera. Eso yo lo veo bien porque no teníamos nada. Sí. Es un proceso debe de mantener, si nosotros como usted, seguirle exigiendo a los gobiernos que inviertan para neutralizar esa entrada. Claro, pero también tienen que destinar parte del, del presupuesto militar para los entrenamientos y que se vea la presencia constante, permanente, dirigida en esa área. Maestro, es que eso es un negocio del diablo. Aquí se de está aquel hablando lado y de este lado. De los dos lados. Aquí se ¿Tú sabes lo que un haitiano costarle entrar a República Dominicana, llegar a Santiago, 12,000 pesos? 12 y 15. Bueno, de México a Estados Unidos son 10 nada más el paso. ¿Cuánto? Dólares, 10,000 dólares, $15,000 mínimo. Y lo pagan. Maestro, pero ven acá. Conozco una amiga que cogió un viajecito de eso. Pero con $10,000 en México, tú montas un negocito y te pagas. No, yo lo monto aquí. Bueno, yo no tengo que estar lejos para México. Que yo no sé con $10,000 a 560 mil. De Sudamérica, Colombia, Venezuela, Panamá. Subiendo por ahí. Y llega a México. Perú. Y llegan con los cuatro en la mano, pasando todos esos lados. Yo no sé qué pasa ahí, pero lo que pasa es que eso se le da igual que tenemos, ¿no? A un coyote se le da ese dinero. ¿Para que te lleve allá? Son bandas de narcotraficantes que te van pasando de país en país. Que tienen el control. Y luego te entregan. Llegó el hombre. A un grupo de coyotes en México. Y eso atraviesan el país entero. Ese hombre hay que pasarlo ahí. Habla. Y lo van. Guiando. ¡Hola! Hey. Es que las personas hablan como que si está República Dominicana fuera un país de yo no sé cuántos miles de kilómetros. Es un paisito que se cruza de ahí a ahí. No. Eso no es tan grande. Hey, tú no has kilómetros de frontera nada más. Sí, pero tú has recorrido la frontera. Entonces, eso se chequea con un satélite. ¿Con qué satélite? Con un satélite por ahí alquilado. No tan grande. Manito. Un satélite dedicado ahí. Maestro, una pregunta. ¿Usted ha cruzado la frontera de extremo a extremo? 300 kilómetros. Espérate. No. Es que no lo has hecho. No se puede. Mira. Hay unos lugares, perdóname, hay unos lugares. Inaccesibles. Desde Dajabón hacia Pedernales, que ni siquiera las autoridades se atreven a cruzar. Para que tú lo sepas. Sí, yo entiendo. Hay lugares muy peligrosos. Óyeme. Pero que la gente, las personas hablan ahí como si fuera un país grandote, eso es un par de 2 o 3 kilómetros. Y, tú ves un kilómetro chiquito, corre 3 para que tú veas. O 10. No, corre 3 kilómetros, tú sin correr para que tú veas. Gracias. Exactamente. Hola. Bien. Dígalo, hermano, adelante. Bien, gracias a Dios. José. Dígame. No se deben engañar con esta famosa feria de Black Friday, que están post Black Friday. Resulta, no voy a mencionar la tienda porque después hay problemas. Si usted me lo autoriza, yo lo digo. Porque yo te meto los papeles, tengo mi factura, yo soy claro. Yo le dije claro. Y le mandé todo. Resulta que me cago una estufa de 29,000 pesos, la bajaron a 25 por 25. Ajá. Cuando bajo una nota de estufa, porque la vieja quiere una estufa, ya. Que no, que sale en 26, que se me hizo mal. Oigan. Yo, ¿cómo se marcó mal? Sí. Dije, mira, amores, yo fui vendedor de 2 tiendas en Santiago. Dije, mira, el primero que pone los precios es el vendedor. Lo supervisa el supervisor y el último que lo autoriza el gerente. Tú no puedes decir a mí que eso fue así. No. Me dice, no, porque tú sabes que son cosas que pasan, que tiene otro patatín por al lado y las mujeres más peleando por lo mismo. Eso es publicidad engañosa, reporta a la Proconsumidor. De una vez se le tiran, ve con la documentación. Ve con la documentación a Proconsumidor. Y de una vez resuelve. Mañana voy a tirarme temprano porque ahora voy a salir. Ok, hermano, bendiciones para ti. Muchísimas empresas que se dedican a eso. Antonio Marte dice. ¿Qué dice Antonio Marte? Los tuiteros privan en estúpidos. Oigan. Se creen que uno es pendejo y loco. Pero este no salta de meter. Pero él fue el que metió la pata. ¿Qué fue lo que dijo? Fue de su boca que salió. Eso es lavado. Que las plataformas. Eso es lavado. De transporte. Son lavados, dijo él. Se utilizan para lavado de activos y para sacar dinero del país. Ajá. Ya, eso fue usted lo que dijo. ¿Quién fue que lo dijo? Usted habló de lavado, fue usted que habló de esa vaina. Y los videos están ahí donde se le escucha a él diciendo que eran plataformas. Y esa vocecita de pendejo que él tiene, de clarita.
y muy característica de él. Cobarde. ¡Hola! Se mandó cobarde. Sí, buenas. Buenas. Sí, habla. Padre, José, David. Buenas, buenas. Son palabras desalentadoras, la que dijo Estados Unidos, que dijo que no iba a hacer nada con respecto a... Eso es peligroso para este país. Haití. Pero nosotros, en aquellos años, gracias a Dios, lo del momento pudieron combatir la suerte haitiana. Entonces, no se justifica que nosotros ahora, que hay más armamento. Que tenemos un ejército preparado. Pues por eso es que hay más armamento. Le podemos hacer el frente, claro. Exactamente, que tenemos. Pero no hay que llegar a ese extremo. La posibilidad, porque podemos detectar a través de la... Señores, ustedes están hablando de un país. Gracias. Mi amor, ustedes están hablando de un país que no tiene fuerzas armadas. Que no tiene policía. Que no tiene marina de guerra. Que no tiene fuerza aérea. Ustedes están hablando de un país que está vuelto un desastre. Y ustedes me están diciendo a mí. Sería un abuso atacarlos. No, es que no se debe. Es que eso, eso es inhumano. Ahora, si usted identificó las bandas donde están y le quiere meter dos misiles por H o por R. Reviéntelo. Porque, vaya, pero. Hacer con Haití lo que muchos dominicanos quieren, eso, óigame, pero por Dios. Hola. ¿Qué es eso? Buenas tardes, caballero, ¿cómo está? Bien. Bien. A su para orden. Para opinar con respecto a los de Haití. Dele. Díganos. Las Naciones Unidas deben hacer un convento ahí, o un protíbulo, porque las Naciones Unidas son infuncionales. En una situación como esta que tiene Haití ahora, es para ellos tomar alguna medida antes que la copa se salga. De acuerdo con él. ¿Para qué? Sí, ¿cuál es la función de las Naciones Unidas? Si ellos intervienen, Haití, va a haber un conflicto entre Santo Domingo y los haitianos, entonces ellos van a querer meter la bota en el país. Es todo. Es que por eso que carguemos por eso, ese problema de manera por eso es que hay un titular de varios periódicos digitales del país que están dando a conocer de que Francia, Estados Unidos y Canadá lo que están pidiendo es la unificación de la isla para quitarse ese problema de encima. Que de este lado hay un gobierno y por eso ha venido la desestabilidad que hay de aquel lado. Es una estrategia jugada que tiene. Claro que es una estrategia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un grupo que se la está comiendo. Ahora, ¿qué debería haber hecho las Naciones Unidas? Buscarle una solución, invadir ahí, invadir esa vaina. ¿Dónde está el Magro? Poner orden. Pero ¿dónde está el Magro que no sale ahora? La OEA no sirve para nada. Ese país se emborracha a ese grupo de viejos que hay ahí. Coño, pero que salgan y no hagan algo. No resuelven una. Oh, ¡hola! Habla. José, hey. Sí. José, yo vi unos videos de Haití que hay que tener corazón de verdad para uno ver eso. Yo lo vi. Ya. Señor, ya. Espérese, un señor arrastrado en un motor, uno. Sí. Otro señor comiéndose otro que lo estaban asando. Otro sí. Video con varias personas descuartizadas. Y otros que sí, estaban hirviéndolo sí. En una olla. Ese es, sí. Pero mi hermano, es que ese es el salvajismo, señores. ¿Ustedes no se acuerdan de unos haitianos que fueron apresados aquí porque mataron su propia hija? Sí, sí, sí. Y entonces, esa es su naturaleza. Sí. Esa es su naturaleza, pero no todos los haitianos caen en ese nivel. ¿Me entendiste? No, no, no. Gracias, pero hermano. No pagan todo. Gracias. Esa es la realidad. Vamos a la pausa. Rompe ahí. Dale ahí. Tiembla, tierra cobarde. Pégalo. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 3.5. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Beauty Sleep Small, Simmons, el colchón que usted merece, la mejor tecnología, los mejores materiales, las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small, Simmons, con tecnología de descanso inteligente, el colchón con doble garantía de la nacional, en las principales tiendas del país, pero en Santiago, el lugar ideal para la rebaja, es Increíble Adames en la 30 de marzo, número 38, Beauty Sleep Small Simmons. ¡Qué colchón!